De nuestro municipio de Loja. Queremos invitarlos. Con mucha anticipación, lojanos y lojanas y visitantes se habían ubicado en las cercanías de la puerta de la ciudad para recibir a la patrona de esta tierra. Las autoridades locales y delegación del Cabildo se apersonaron para oficialmente darle la bienvenida. En este sitio se había previsto realizar una parada para efectuar el cambio de indumentaria, pero esto se obvió en atención al clima. Igualmente, el homenaje musical preparado en este sitio se cumplió solo a medias. La caminata continuó con dirección hacia el sur de la ciudad por la calle 18 de noviembre. Y en esta ocasión se rompió algo que era tradicional, el tener una parada en la puerta de la ciudad. Tomando en cuenta las condiciones meteorológicas, caía una leve garúa. La decisión del obispo fue que se avance inmediatamente con la imagen hacia la iglesia catedral. En cada paso las muestras de alegría eran evidentes, los balcones y todos los espacios estaban vistosamente decorados. Unos pocos minutos después de las 18 horas, ya se había alcanzado la calle 10 de agosto. Finalmente se llegó hasta el frontis de la iglesia catedral, decidiéndose a que la imagen ingrese directamente para ser cambiada antes de la misa campal de bienvenida. Que la llegada de la Virgencita a la ciudad permita que todos realmente nos llenemos del alma, el espíritu de bondad, de afecto, de fraternidad, de amor y solidaridad. Que en Loja prime esos sentimientos en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras decisiones. Esperemos que esta luz que nos trae la Virgen este 20 de agosto pueda irradiarse durante todo este año hasta el siguiente 20 de agosto. Hacer un llamado a la paz, a la tranquilidad, que la Virgen del Cisne pueda llenar nuestros hogares, los hogares de los lojanos, de paz y de esperanza, y que por supuesto estemos todos preparados porque se vienen mejores días. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Un aplauso a la Virgen del Cisne. Y que se estuvo...